uno falla, pero como el amor es así. Entonces, cuando usted se conoció a don Julio, don Julio le llevaba flores. ¿Usted vivía aquí en el mismo lado? No, antes no se usaba eso de O flores. sea que antes no. Solo se usaban regalitos así como de lociones y cositas así, ¿Habían pero lociones en esos años? sí, Sí, ya habían, sí. ya había. Pero nos enamoramos así a la carrera, vamos. Sí, Entonces, ¿cuántos años tenía doña Juli? Yo me casé con él de 14 años cumplidos, que andaba en 15. Yo cumplía los 15 en julio y me acompañé en mayo, Pero pero no me arrepiento usted se porque acuerda cuando don Julio la enamoró por primera vez. por la primera vez fue en un baile. Ah, miren, en un baile. O sea que, pero en esos bailes eran como zarabandas, algo así, no. No, eran honestos. Honestos, fíjese, los bailes eran honestos. Antes no era como hoy, que ay, eran pomponeos que le solo es de brincar nada más. No, Entonces, don antes era Julio honesto. le echaba el ojo, como quien dice, no le quería decir, pero en ese baile a usted le dijo, ¿quieres ser mi novia o no? Pero es que él fue novio de mi hermana primero. Ah, no me diga, o sea que, Sí, él fue novio de mi don Julio, hermana. cuénteme eso. ¿Fue novio primero de su hermana, de la hermana de ella? Quise ser como el Ah, cuento, bueno, exacto, pero no lo no me era. aceptaba, ¿no? Porque la molestaba. ¿Y qué es lo que más le gustó de ella cuando precisamente Pues, se como empezó? dicen que el amor ya cuando se compacta, todo le mira bueno a la persona uno. Y no me equivoqué porque hasta ahorita todavía tenemos el amor. Qué bien. Y entonces en ese baile empezaron a bailar y a decirse cosas bonitas en el oído, Sí, ¿verdad? ya de ahí empecé ya a visitarla a la casa. Pero no tuvo problemas con la suegra. Siempre que los suegros Sí. no lo quieren mucho a uno. Entonces, pero lo interesante es de que cierta noche usted se la llevó o ella se fue así Así, con así. usted. Sí, así, así nosotros. Pero luego nos casamos. En Exacto. mayo, el 6 de mayo nos juntamos y el 20 de agosto Sí, nos nos casamos casamos. luego. ¿Cuántos años llevan ahorita de casados? 65 va a ser el 6 de mayo. Oiga bien, y esto, mire, es para los jóvenes, ¿verdad? Porque mire, se enamoran, duran un mes, 2 meses y después ya no. No, no tiene que ser Y vean así. ellos, miren. No tiene que ser así. Hay que pedirle siempre a Dios de que nos dé ese amor verdadero, que ese amor permanezca para siempre. Porque como dice que lo que Dios une, que no lo desuna el hombre, Y es permanecer siempre unidos en amor. producto de ese amor han criado ¿cuántos hijos? Nueve. Nueve. Sí. O sea que ya tienen nietos Ah, tengo y 26 nietos. bisnietos. Y tengo 26. seis bisnietos. Mire, y todavía el amor perdura, ¿verdad? Todavía perdura. Especialmente porque me imagino que este día de San Valentín los dos se abrazaron, se Sí. dieron flores, y qué bonito, ¿verdad? Siempre, siempre, como dicen, están las costumbres siguen, va. Las Ah, sí, costumbres siguen. exacto. Y lo importante es que el amor, como dicen, es algo profundo que puede, como dicen, tolerar muchas cosas que no vengan tal vez tan agradables. Pero el amor Sáquelo. dice, vence todo. Qué lindo, ¿verdad? Pero mire, usted tiene 80 y... 83 Yo voy a ¿Y cumplir los usted? 74, yo voy a cumplir los 78. Óigame, mire, qué lindo ver una pareja que se aman, se comprenden, Sí, se quieren. Hay problemas, ¿verdad? sí. Pero se han No, solventado. es que los problemas nunca faltan, Nunca ustedes. Los faltan. problemas nunca faltan, pero no hay que darles cabida a los problemas, sino que hay Mire, que qué solucionarlos lindo que con. hoy encontré una pareja de señores que tienen muchos años de casados, se conocieron en un baile y hasta el día de hoy viven todavía juntos, mire. Así es. Qué bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gustaba más a ella cuando usted la conoció? Pues no recuerdo qué pudo Dulces. ser más Flores, importante. no. No, Casi las... nosotros no anduvimos con muchas regalías. Nos Ah. pusimos amor de corazón, no de Sí. regalías. Exacto, qué interesante. Sí, Entonces, sí, ¿usted así. se acuerda de que cuando él le dijo,
pues, ¿quiere ser mi novia? ¿Y usted qué le dijo? Le di como unos 15 días de tiempo para aceptarlo como novia. Pero no le llevó cartas. Pero es que antes se daban cartitas, como quien dice. Sí, también, sí. Cuando su mamá se da cuenta de que usted estaba de novio de él. No, no me dijo nada, no le dijo pero nada. No era que... Exacto. Que así son los padres... Se detiene un poco. Exacto. Para no darle mucho problema. No sé, pero me imagino que usted no vivía aquí, ¿verdad? ¿Cómo no? Ah, o sea que sí, siempre vivían aquí. O sea que hay otra gente que vive en otro lado y tienen que irse a visitar, ¿verdad? Cuando nos íbamos, porque en el verano mi papá nos llevaba a la montaña, ya nos estábamos noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo. Y allí nos veníamos de vuelta para acá, pero en esos meses en mi visita allá. Ah, mire qué bueno. Entonces, don Julio, en una oportunidad, ¿la sacó a usted en la noche o en el día? Y se la llevó. En la noche. Ah, en la noche, ¿verdad? Mire qué bonita la conversación. Así que bueno, mire, hoy estamos con dos señores muy lindos, Doña Noemí y don Julio, que hemos tenido la oportunidad, bueno... Veníamos por otra entrevista, ¿verdad? Pero nos enteramos del amor profundo que vive el ser humano, ¿verdad? Y que verdaderamente, eso pues... No se consigue hoy. Esos amores no hay hora. Porque sí, no, he no. escuchado varias gente que se casan y al año, dos años, ya están divorciándose. Y eso no debe ser así, que debe de entender y creer de que el Señor... Cuando unió a dos personas, a un hombre y una mujer, los unió para que fueran para siempre, para mientras vivan. Y no que un poquito de tiempo se quieren y después se separan. No tiene que ser así, porque el Señor quiere que le sirvamos con... Así como nos unimos en matrimonio, que les sirvamos hasta la muerte. Bueno, así que yo me despido. Viene doña Noemí aquí y le va a dar un abrazo aquí a don... Véngase para que vean que el amor está completamente... Mire qué lindo, mire. Lástima que ahí se ve la luz, pero... Vamos a hacer aquí precisamente para que se mire más claro. Ah, sí, 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 sí. Ah, exacto, ahí está, excelente, mire. Que viva el amor, mire. Qué bonito, mire. Así que... Nunca me imaginé de tener estas hermosas imágenes. Que el amor perdure. Que el amor perdure, mire. Así que teníamos un poquito de la luz que ahí no nos... Bueno, y bueno, he sido testigo de esta hermosa pareja.